buenas tardes, amigos, familia, lindos, encontrarnos en las tardes del 10. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va esa semana? Bueno, me alegro. Ahí está, rápidamente a ustedes en casa, WhatsApp habilitado para que participen ya mismo de la consigna del día de hoy, que tiene premio. La consigna del día de hoy es... ¿Cuál es? Aquella habilidad que no te sirve para absolutamente nada, pero que te va a servir en el día de hoy para llevarte la bolsa de alimentos de Veterinaria Fantin. Y gracias a Albete por darnos esta bolsa de alimentos que, chicos, comprar está caro. Entonces viene muy, pero muy bien para nuestras mascotas. Ojo que hoy esa habilidad que no te sirve para nada te puede servir para llevarte el premio del día de hoy, que hoy se sortea. Por ejemplo, habilidades inútiles serían... saber hacer esto y esto al mismo tiempo. O sea, hacerte el golpecito en la cabeza y esto girarlo. Hay alguien de allá atrás que nos va a mostrar en el día de hoy cómo se hace eso. Por ejemplo, saber imitar, semi-imitar a Shakira. Viste que todos tenemos como una imitación de Shakira, medio escondida por ahí. Y esa semi-imitación que no le sirve a nadie, bueno, eso. Alguien que sabe, por ejemplo, separar estos dos dedos y estos dos dedos, por ejemplo, a mí no me sale. Y por allá nos decían, venga, no hace falta que ni... Nada, venga. Edad, colegio... A ver, Mara, me voy a acercar con el micrófono acá. ¿Cómo le va? De la banda, en un ratito, el invitado, ¿no? ¿Nombre? Cristian. ¿Colegio? SEM38, ahora en Yupa. ¿Quién? Nacido y criado en Roca. Perfecto. San Antonio. Tiene una voz de locutor. Dicen. Ah, gracias. Ah, bien. Ok, pero no es locutor. No. Se ponían a hacer una entrevista acá. ¿Cuál es tu habilidad inútil? Puedo hacer esto. A ver. ¡Ay! ¡Chicos! Ah, pero tiene como diferentes formas. ¡Ah! ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Me caí de un árbol. ¡Ah! Muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? ¿Me caí de un árbol, dijo? ¿Alguien más tiene una habilidad por allá? No, quieren como huir. ¿Por allá? ¿Tiene habilidad para...? No, pero acércate vos porque tengo el cable hasta acá nomás. Nuestro asistente de producción, ¿qué habilidad tiene? Digo, ¿nombre? Es Matías. ¿Es colegio? Siglo XXI. No sabía responder. Ah, ok. ¿Habilidad inútil? Puedo aflojar un dedo de la mano. ¿Cómo aflojarlo? ¿Qué todos tienen el tema con el dedo hoy? A ver, ¿cómo? Yo... ¡Ay! ¡Pero qué cosa fea! Es como una cosa como que no tiene hueso. ¡Claro! ¡Ay! ¡Váyase! ¡Retírese! No me gusta esa habilidad. Me dio un poquito de impresión. Otros sabemos, no sé, hacer voces. Yo sé hacer voces, por ejemplo, de bebés que no le sirven a nadie, que nunca le van a servir, nunca me van a servir a mí tampoco. Y a nuestra invitada le vamos a preguntar también, ¿cuál es la tuya? Esa es la consigna del día de hoy. Además, en el día de hoy vamos a estar hablando con Aldana, cosas que pasan en las redes. Más que nada, hoy abrimos sección y hablamos de los qué inventos. ¿Está bien? ¿Era así? Era así, ¿no? Me acuerdo que lo habíamos hablado así, ahora ya no me acuerdo. ¿Qué inventos? Vamos a ver. Estos inventos que ocurren en el mundo... de marcas muy conocidas, de productos muy conocidos. Vamos a conocer la historia que hay detrás, por qué se inventaron, cuál era la utilidad en ese momento y para qué se usa en el día de hoy. Vamos a aprender un poco. Eso con Aldana, pero en el día de hoy tenemos una súper invitada y tenemos música también. Es de Roca, sueña con cantar desde niña, pero hace poco que empezó a hacerlo profesionalmente. Hace de todo, tiene emprendimiento de gastronómico, te hace los sándwiches, las hamburguesas, las cosas veganas. Hizo una guía muy irrecontra reconocida acá en General Roca. Yo la conocí así. Yo me acuerdo que fue por ese lado. Ahora está cantando, tiene su propia banda, que es un trío. ¿Es esto? A ver. Buena. Mira, Juli, no la había escuchado nunca cantar. Banda, la banda se llama el trío Kyomu. ¿Está bien pronunciado? La recibimos en el día de hoy. Yo no sé si está nerviosa o contenta. Julieta Bermejo con nosotros. ¿Cómo un poquito va, Juli? De todo. ¿Estás bien? Bien, todo bien. Aquí estamos. Estás con los ojos así abiertitos por las dudas. Bueno. Muchas cámaras. Perdón. Pero vos tenés más emprendimientos y más cosas que haces. Yo he hecho un poco de todo así en mi vida.
Con la guía estuve muchos años, 12 años. ¿Saben quién es ella? Ella es la creadora de la guía, y no me va a salir guía nunca el Alfa. La guía Alfa. Que la ayudó a Romy cuando recién vino a Roca. Claro. Que no encontraba nada. Que en ese momento no teníamos el internet a full, no. El teléfono a full. Sí, entonces, hoy por hoy googleás cualquier cosa, pero en ese momento no era tan común. Entonces agarrabas una libreta así gordita, gordita, y ahí adentro tenías dónde estaban las farmacias, dónde estaba todos los comercios, todo. Los servicios del plomero, el gasista, todo. El que te alquilaba el inflable. Claro, porque cuando vos venís de afuera, no tenés idea y nadie te recomienda porque nadie te conoce. Entonces no tenés recomendación de che, quién es de confianza, o por lo menos quién hace mucho tiempo que está, o dónde encontrar tal cosa. Y esa guía nos salvaba las papas de... Yo creo que más de uno se debe estar acordando del otro lado de la pantalla, de la guía. ¿Cuántos años estuvo la guía? 12. 12 años. Y después me aflojé un poquitito ahí con el tema del cambio del dólar, cuando cambió el gobierno en 2019. Sí. Dije, voy a esperar, la sacamos a mitad de año, pandemia. Y dije, menos mal que esperé, porque si con todo cerrado era muy difícil. Se bancaba, obviamente, con las publicidades, la impresión. Claro. Y si los negocios estaban parados, claramente no iban a poder pagar las publicidades. Así que... Y ahí paré, y es como que también todo lo virtual tomó esta tanta, la guía tanta Alfa. Fuerza. Ah, mirá, encontraron claro, el logo y todo. Claro. Y un emblema esa guía. ¿Cuántas veces me salvó esa guía? Por favor, la debo tener todavía guardada por ahí. Alguna de ellas. Y sí, la última es 2019. 2019. 2019 hice la última. Pero quizás se venga alguna app guía Alfa en algún momento. Tendría pero... que. Sí. Tendría que uno tener una de esas. Una app. ¿O por qué no volver al papel? A mí me gusta. Sí, hay mucha gente todavía en Roca que el papel lo sigue pidiendo. 2x3 llega algún mensaje. ¿Y cuándo sale? ¿Y por qué no? Así que necesitamos un poco, veremos, ¿viste? Más de eso. Ya veremos. Pero quizás. Eso es porque estudiaste... Diseño. En comunicación visual. ¿Qué hace un comunicador visual? Por ejemplo, el diseño de una revista. Como el diseño gráfico, pero más teniendo en cuenta quizás todo lo comunicacional, el target, a qué público apuntamos. Todo lo que expresa lo visual, no solamente el grafito bonito, sino lo que estás comunicando a través de eso. Bien. Eso es lo que estudiaste. Lo que estudié. ¿Y dónde estudiaste eso? En La Plata. En La Plata, mirá, era algo parecido a eso, mirá, sí. Claro, están recordando los chicos también. Ahí están. Tienen de todo, acá tenemos la producción a full. Acá te hackeamos todo. Acá guarda. Entramos a la cuenta y te hackeamos todo. Te hacemos un estoqueo tremendo, pero sí, parte de lo que estábamos hablando recién. Esa es la décima edición, mirá, fíjate. La décima. Esa debe ser la que tienen acá en producción. Debe ser. Deben tener una, la deben usar todavía de vez en cuando. Y, pero un poco desactualizada. Pero sirve lo mismo. Hay cosas que siguen, la que sí. Todavía se mantienen. Aparte la calidad era buenísima. Era buenísima. Duran. Sí, sí. Demasiado buena porque no necesitaban la del año siguiente. Juli, no era negocio. Era negocio. Digo, ¿me la puedes hacer un poquito peor? Hacémelo un poco que se mancha ahí. Sí. Bueno, pero vos sos de Roca. Yo soy de Roca. Estudiaste en La Plata, estudiaste comunicación visual. Sí. Enseño comunicación visual. ¿Actualmente cantas? Sí. ¿Desde cuándo? Como yo le dije al chico que me llamó el productor, digo, yo canté toda la vida. Creo que aprendí a hablar y aprendí a cantar a la vez, pero... ¿Cómo descubriste tu voz cuando eras chica? Creo que con las canciones de Marielena Walsh. Ah, y cantamos. Que era pero, de María Elena Walsh. Y ahora no sé. Y una a ver, ¿qué canción Manuelita tenemos? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. ¡Oh, y esos temas! Mi nena se durmió creo que hasta los 10 años con la marcha de Osías. Y Osías el osito mameluco. Osías el osito. Chico, ¿cómo no sabemos las canciones de María Elena Walsh? No se las saben. Claro, sí. Les faltó infancia. Osito, somos más viejas. No, tiene la misma edad, más o menos. 18. Esa es la de Manuelita. Que hoy está como más, mira, más sí, pro, está. Tiene 3D. Claro. Antes Manuelita venía en papel y en long play. Yo no escuché long play. No, bueno, yo tampoco. Pero escuché a María Elena Walsh en contaron. Un cassette. En un cassette, sí. Cassette, sí. Yo llegué al cassette. Y era re lindo. La verdad que sí. Y ahora no sé qué canción es. Ahora está Topa.
¿Topa? Topa. Estoy media desactualizada con los Topa. Infantiles. Más esa onda. Andan por esos lados. Pero bueno, yo... bebé que llega a la familia escucha a Mariana Walsh de Está mí. Perfecto. Porque son los que me aprendí de chico. Volvían. Manuelita. Bien. Descubriste tu voz desde chiquita. Sí. Después a los 15, 16, por ahí me metí en algún coro. Que no te enseñan a cantar ni nada, cantás con un montón de gente y está buenísimo porque suena, pero siempre con el respaldo de mucha gente que está cantando con vos. Medio oculta. Entonces me metí en un par de coritos. ¿Era porque te daba vergüenza? ¿Era porque todavía no confiabas en esa voz? Yo creo que sí, que tiene que ver que hoy esté cantando así, cuando yo creo que hasta el que fue mi marido en su momento, la primera vez que canté, le digo, bueno, pero te pones allá, yo me doy vuelta acá y te canto. Yo decía que me gustaba cantar, pero claro, era muy difícil la exposición. Creo que tiene que ver con un trabajo interno de aceptación, de crecimiento, de amor propio, de un montón de cosas que te permiten, aparte de que, bueno, hace un año y medio también empecé a tomar clases para poder salir para afuera y no estar tan adentro. Juli, sí, no me cabe la menor duda. Guerrera, luchadora y hacia adelante siempre. Bueno, hiciste coros, bien amateur todo. Y ahora sí. Estás con este trío que se llama... Kiomu, veremos si le queda el nombre a la banda. Nos pidieron en Casa de la Cultura un nombre para el show que vamos a dar para ¿Pero el espectáculo. ¿Cómo le pidió Casa de la Cultura? Nos dice, ¿cómo se llama el show que van a dar este día? El que va a ser este sábado. Sí. Y lo vimos con Mariano, porque digo, ¿te parece? Le mandé un par de palabras así con significado. Y Kiomu significa un sueño hecho realidad. Me encantó. ¿En qué idioma? Entonces... Ahora me dicen español, chino, sabía. No sé, algo... Creo que es medio japonés. Ah, Kiomu. Bueno, ahora viste que viene toda la onda medio del coreano, el japonés. Sí, me prendí con todas las series de Netflix de Corea ahora. ¿Ves? Tenía que ir por ese lado. Kiomu. Ahí Kiomu. Está, un sueño que se hace realidad. Me gusta el que se hace. Sí, porque uno Más hace que algo. Más que está hecho realidad. Sí. Porque uno lo hace todos los días al sueño. No se termina en y un lo momento. Hace uno. Lo hace uno. No depende de nadie más. No. Es así. Y ahí están los tres. Y me encanta la foto esa. Me encanta. Me encanta que no, las bandas no se pongan como ah, mira qué groso. No, sí, es que es una foto sencilla que muestra quiénes son, ¿viste? Tiene esa, como la esencia de la banda. ¿Es así un poco? Sí, porque surgió así. Yo a Mariano lo conocí, me lo crucé en clases Mariano de canto. Mariano es el que estaba ahí en la foto. El guitarrista. ¿El más alto? El más alto. Es el más alto, ok. Saliendo de la misma academia que estábamos estudiando canto, nos cruzamos ahí y después en una convocatoria que estábamos armando el año pasado, una banda de salsa y bachata. ¿Esa? Que yo tenía ganas hacía mucho, insistiendo. Porque bueno, baila muy bien salsa y bachata. Bailo, sí. Porque le hago a todo, viste que no. Muy bien. Y bueno, no se daba porque muy difícil que estemos todos juntos, poder ensayar 8 o 10 personas. Entonces se cansaban, se iban, conseguíamos reemplazo, se iba otro. En una de esas viene Cristian como bajista. El locutor. Sí, y terminábamos siendo siempre los mismos en los ensayos. En diciembre me cansé, digo, chicos, yo no la remo más porque yo insistía todo el tiempo para juntarnos y todo. Y en enero le digo a Mariana, nosotros vamos a todos los ensayos, ¿no querés que hagamos algo nosotros? Algo acústico, tranqui, pero así ya, yo quiero salir a cantar, le digo, quiero cantar. Y me dice, bueno, dale, hagamos algo. Eso, está buenísima esa historia porque habla de un montón de cosas atrás, ¿viste? Es como... uno quiere cuando uno imagina algo, lo imagina con un montón de cosas. Y de repente la realidad te dice, no necesitas todo eso. Con esto estás y vas a ir bien. ¿Viste? Sí. Es como una bajada, ¿viste? Con esto vas a estar bien. Y si con esto te llevas bien, con esto es suficiente. Y nos salieron fechas enseguida. Así que en abril estábamos presentándonos. Y lo otro seguía ahí como dando vuelta, como que sí, dale, juntémonos. Por el otro lado con el tema de la otra banda y yo no puedo, no chicos, yo me bajo, yo digamos, bueno, basta. Nos llamamos a Cristian, nos juntamos y ¿te querés sumar? Dale, o sea, decidiste fue. Le agregamos bajo ¿y qué a la. Que sí. Obvio. Y acá estamos los tres. Ahí están los tres, perfecto. Y en un rato los vamos a estar escuchando, porque hacen más que nada covers. Sí. Por el momento. Por el momento es todo cover. Covers. Después, que Cristian hace algunos temas, compone, así que capaz que en cualquier ¿Cuál momento... ¿Cuál es el rango?
El rango, casi que no hay rango, tenés me todo. Me encanta. Tenés todo. Me encanta que no haya rango. Tenemos melódicos, tipo Luis Miguel, Ricardo Bien. Montaner, tenemos Abel Pinto, tenemos una samba, un tango. ¿Algo de ahora? De ahora tenemos Miley Cyrus, tenemos Sia, tenemos Adele. ¿Algo de reggaetón? Y en acústico es medio difícil. Difícil. Ahí nos manejamos en todo muy tranqui por una cuestión okay. de instrumentos y voz, okay. es todo lo que hay. Pero sí, en algunos shows me piden que haya después baile, cachengue. O sea que ahí opto por pistas y sí, cuarteto, cumbia, lo que necesiten y que la gente baile. No hay nada más lindo que ese karaoke. Y nos vamos a ir al Resi Renault, está por ahí. Mirá, me voy a buscar las paletas acá nomás. Busco las paletas, muchísimas gracias. El Resi y el Renault. Vas a tener estas dos paletas en la mano y yo te voy a... Porque además, Juli, además tenés emprendimientos de gastronomía. Sí. Bien, ¿qué haces? Hamburguesas vegetarianas. Me encanta. Y hago ahí en ese emprendimiento cosas aptodiabéticos para consumir, pisetas integrales. Muy bueno. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Algunas cosas dulces. Emuná. Emuná. En Instagram. Sí. Bien. Algunas cosas dulces para ¿Qué? Gente que sin harina y sin azúcar. ¡Qué rico! ¿Qué, por ejemplo? Y tortas, budines, barritas. Eso proteicas. Es otro emprendimiento. Eso es dentro de lo sano. Tengo el sano, que es Emuná, y después tengo el otro que no sano. Los enfermas por un lado y los curas por el otro. Hay que tener todo. Y el otro es pastelería común, tortas, budines, tartas, alfajores de maíz. ¿Y cómo se llama el que no es sano? Dulce Despertar. Qué rico. Porque empezó en pandemia, sin trabajo, no sabía qué hacer, no tenía la guía. Y con una amiga decidimos hacer desayunos artesanales. Muy bueno. Entonces empezamos con desayunos para el Día del Niño, eran todos infantiles, yo pintaba las bandejas con el personaje que ellos querían, le diseñaba. ¿Cuál es el personaje que más te pedían? Ay, la verdad que de todo, no me acuerdo. Pero en ese momento creo que Spider-Man había bastante, algunos superhéroes para los varones. Okay. Y las nenas unicornios, pero el unicornio garpa mucho, ¿viste? El últimamente unicornio, el unicornio es como, está en todos lados. Ahora están con las sirenas. Tengo un cumple de sirena el viernes. Claro, bueno, Shakira, viste, reflotó también un poco lo de la sirena en el último tema también. ¿Viste que anda Shakira vestida de sirena ahora no la también? Vi. No, tremendo. Me la perdí. Bueno, y bueno, arrancamos con eso y después nos empezaron a pedir tortas, cosas, y empecé a incursionar en eso que yo siempre hacía, pero para la familia, digamos, para... Y lo abriste al público. Y salió para afuera y... gusta. Eso por un lado. Voy haciendo por cada vez menos, un poco de cada cosa. No me dedico a full a nada porque no tengo tiempo, pero a medida que van pidiendo. Además de cantar, además de este emprendimiento, ¿además sos secretaria? Sí, de 8 a 2. De 8 a 2. Mira, esta mujer no para nunca. Secretaria de... En minería. ¿En minería? Sí. Mira vos. Bueno. Ahora, dicho todo esto, el espectro completo, nos vamos al Resi y al Renault de Juli. Y el Resi y el Renault es de la siguiente forma. Yo te voy a decir una hipótesis, una frase, y vos me vas a decir Resi, Renault, y por qué sí y por qué no. Bueno. ¿Vamos? Me enojo con facilidad. No sé si es un re, pero no. Ok, es un intermedio. Es un no. Es un no dudoso. No, la verdad es que no soy de enojarme. Generalmente suele ser más, por ahí, decepciones que tienen que ver más con las expectativas. Ok. Que enojarme, tenés que hacer algo muy feo. Entonces es feliz, Juli. Muy feo para que me enoje. Los colas te acompañan, muchísimas gracias. ¿Y qué te hace enojar, entonces? Para ahí que me pone mal el tema del... Bueno, lo que no tolero, la mentira. Bien. Ahí tenemos una mentira. Perfecto. Mentira no tolero. No es que me enoja. Se corta. Reno. La mentira. Reno sí. Me va. Reno. Perfecto. Siguiente. Sí. Cambio la voz, como allá el señor. Chan, chan. Cambio la voz cuando atiendo el teléfono. Estás trabajando de secretaria. La verdad, ahí tengo mi hija no me deja mentir, porque me dice, mamá, ¿por qué hablas así cuando hablas por teléfono? Viste que uno cambia la voz. Y no queriendo. Por ejemplo, ¿cómo atenderías? ¿Está el teléfono por ahí? ¿Está el teléfono ese? No está. No, por ejemplo, te llaman. Hola, sí. ¿Pero cómo? ¿Así nomás? No, hola, sí, no. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué pero tal? Por ejemplo, como que llaman acá a Canal 10.
sos la secretaria de Canal 10. Ah, no, es más informal. Entonces, igual. Te llaman y ¿cómo se dice? Me tendría que decir la chica de Canal 10, como dicen, pero... Hola. Hola, buenas tardes. Sí, te comunicaste con el Canal 10, ¿con quién querías comunicarte? Claro, es como que uno pone como la voz así, un poquito más rápida. Sí, algo así, un poquito más aguda. ¿Más aguda? Sí, me parece que yo sí. Mira vos, ¿qué dice la hija? Sí, la cambia, la cambia. Es un recién, entonces. Siguiente. La habilidad, de la consigna del día de hoy, esa habilidad que no te sirve para nada, totalmente inútil. ¿Tenés o no tenés? ¿Resi sí. o Renó? Resi, ¿cuál? Y que cada vez que dice algo ella, yo tomo las palabras de ella y le canto una canción que tiene incorporada me esas encanta. Palabras. ¡Me encanta! La madre karaoke, me encanta. Y realmente la vuelve loca. Se saca mal, mamá, cortala, me tenés podrida. No entiendo el gráfico. No. Malabarista, porque hago un porque poquito de todo. Muchas cosas, bien ahí. Me encanta eso como, por ejemplo, vas limpiando... Va limpiando y, te, no sé, sale una canción para atrás. Claro, no, sí, porque la más bella, ella. Es hermoso. La más y que, palabras hermoso. Así las agarro y las... Me encanta ese don. Pero no le gusta. No le gusta. No. Es que, ¿sabés qué vas a acordar? ¿Lo conoces a Camilo? ¿El que canta? Sí, el de los... El de los bigotitos, sí. que anda con la guitarra. Bueno, a él me lo imagino también así, como atrás de la... Viste que todo el tiempo cantando, es que canta canciones a cualquier a lo que viene. Sí, tampoco le gusta que cante cuando vamos en el supermercado, por ejemplo. Dice ¿qué canción le te da vergüenza en el supermercado? Por ahí lo que está sonando. Está bueno. Y cuando te cruzás a alguien de frente, ¿seguís cantando? Sí, ahora sí. Bien ahí. Antes no, antes hubiera hecho. Ahora ya no. Bien. Ya, ese es como un límite. Ya está imagen inimputable. Me encanta. Es un lindo estado eso. Cuando me conociste vos allá en 2013, capaz que me ocultaba un poquito más. Mejor, me gusta más. Nos vamos con la siguiente. ¿Existe una canción que te encantaría cantar, pero que todavía no la pudiste cantar? Esta era la verdadera Juli. Ay, y qué sé yo, sí, hay muchas. Hay una que estoy viendo en canto que para mí tiene un montón de connotaciones extras. To Where You Are. De Josh Groban. ¿Qué significa? A donde sea que estés. Bien. Que tiene mucho significado para mí y la verdad que es un tema muy difícil porque tiene un rango vocal muy amplio y aparte tiene muchos sentimientos que afloran cuando la estoy cantando. Entonces, ese es un tema que me encantaría, pero no sé si... Todavía estás lista. Sí, sí me va a salir. Está muy bien. Está, pero lo tenemos al tema, lo tenemos ahí en lista. Nos vamos a ir después, le vamos a pedir unos covers después como para darle una vueltita por ahí. María Becerra, ¿no te animás? Ay, no. Bueno, te lo dejo picando. Lo dejamos para ver, otro momento. Un poco más a ver si te anima. Otra. Otra. Dígame otra. Gilda. Sí, Gilda le ponemos. Gilda. Sí, no hay problema. Como por ejemplo, ¿qué tema? Vas a un karaoke. ¿Cuál pedís de Gilda? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Ahí está, el aplauso es para ella y nos vamos a los mensajes porque ustedes están participando por la consigna del día y recuerden que hoy se van los premios. Buenas tardes, Romy. Bendiciones al programa. Mi habilidad es hacer caras graciosas. Mi nombre es Graciela. Ay, Graciela, quiero ver una cara graciosa, por favor. Mándame una foto. Hola, dice, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan. Mi habilidad inútil es mover las orejas y hacer enojar a mi novia. Eso de las orejas es una habilidad. Yo no sé cómo hacen ese movimiento. Por ejemplo, hoy estábamos viendo que me sale levantar la ceja. Sería como un... Sería... ¿Alguien sabe levantar la ceja? Allá levantan los dos. ¿Vos sabes levantar? Es como el... ¿De qué estás hablando, Willis? Y hace uno como... Ay, ahora no me sale. Y hay que... Allá Juli le sale también a Juli. Bien, por acá más. Dice, mi habilidad es ladrar. ¿Cómo sería? Como un... Viste que a algunos le sale muy real el ladrido. Que vos decís, es casi un perro. Porque es casi, viste, no te sale tan igual. Por acá, sacar cada día la manguera, dice, ponerla sobre el espacio verde y no abrir el agua en estos días. ¿Cómo? Deja la manguera sin agua. ¿Pero ¿qué es eso? Hola, Romy. No puedo mover el dedo chiquito. Yo puedo mover el dedo chiquito del pie. ¡Wow! También muevo la nariz
Y mi hija también hace lo mismo. Muy lindo tu programa, soy Cristian de Cervantes. Es una habilidad que viene de hereditaria. Wow, sorprendente. La verdad que me gusta esto. Hola Rami, mi habilidad inútil es hablar como el Pato Donald. Esa es clave. ¿Sabés hablar como el Pato Donald? Ahora no. Pero viste que uno lo intenta. Uno lo intenta. A ver, vení Aldi, vení. Entra Aldana con nosotros. Y ¿cómo le va? Pero esos brillos. Estamos muy impecable. Tenemos música de desfile, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Música de desfile con esos brillos. Todavía no aprendí, igual. ¿Cómo? Todavía no aprendí a desfilar. ¿Y quién dice cómo? Yo tenía que decir qué onda la milonga. Ah, cierto, anda de vuelta. Chicos, esto no se puede así. Ahora sí la recibo con nosotros. Ah, Dalda Sandoval. ¿Qué onda la milonga? ¿Qué onda la milonga? Ahora sí, vamos para allá con la canción de Cachito. Vamos para la canción de Cachito. ¿Qué quieren decir? Una mezcla, media rara. Tira la Cachito, por lo menos como para que justifique algo. ¿Qué es la canción de Cachito? Toma. Bienvenida Cachito, chau Cachito. Dios mío. No sé qué nos van a querer decir. ¿Tenés una habilidad inútil? Sí. ¿Cuál? Me costó pensarla igual. Pero es la que mostrabas antes, la de... Esta, sí. Golpecito. ¿Pero y... cómo es? Y frotarse la pancita. Tenés que frotar así y pegarte con acá. En la cabeza, claro. Después de un tiempito ya te empieza a salir. No, no, a mí no me sale. Bueno, prueben en casa a ver si... No, pero y la del Pato Donald, todos tenemos una versión. Sí, a mí me sale un poco Mickey Mouse, pero me... A ver, dale. Hagámosla acá juntas. Que no se vea, porque uno no le da vergüenza poner la cara. Claro. Sería como... No sé qué cara. ¡Hola, chicos! Yo sé que no suena lo mismo del otro lado, pero para mí resuena dentro mío, que es... capaz que, exacto, eso yo tengo la duda. Avisen en casa si sale o no sale, porque capaz que no sale. Pero vos ponele toda la onda, ¿entendés? Sería como, ¡hola, chicos! Yo lo hago como, ¡hola, amiguitos! ¡Son Mickey Mouse! ¡Ajaja! Bueno, ¿ves? Un poquito agudo. Sale bien, a mí no más me sale menos. Bien, chico. Más o menos, me puse una vez. Shakira como sería como... No, Shakira no me sale. ¿Cómo es Shakira? No, pero es que a mí esa sí me da vergüenza. Ah, no lo vas a hacer. Donar. O sea, me mandaste a mi almuere. No, pero yo acabo de hacer la del pato. Yo acabo de hacer la de Mickey. Ah, bueno, está bien. Claro, hice la de Mickey. Si te hago la de Shakira, pues sería como. Piensos. Bien, bueno, bien. Va. Es que no me sé más la letra. Hay que practicarlo. ¿Entendés? Ahí está la cuestión. Pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo. Muy bien. Va bien, ¿no? Muy bien. Dios santo. Mío lo que me hacen hacer. Bueno, después te hago otras imitaciones. Me gusta. Seguimos con los mensajes un ratito más. Dale, a ver. Dice, hola, soy Lee, dice. Mi gran talento es doblar todas las bolsitas. Eso es un talentazo. Sí, refunciona, resirve. Es un talentazo. No es inútil, y es yo muy meto útil. Todas las bolsas así adentro de un cajón y que se queden ahí. Sí, yo también. Y después se te traba el cajón. Sí, lo que dice acá. Y está todo trabado. ¿Qué me dice el...? Ah, que nos separemos. Que no, nos separemos. Por acá dice, Susi, hola Romy, buenas tardes. Soy Susana y tengo la habilidad de escribir y después la leo y no me gusta y la tiro. ¿Cómo? Ah, escribe, como que escribe bien. Pero eso es una buena habilidad. Claro, sí, re. Eso es una buena habilidad. Estas son como... El pedimos... problema es que lo desecha. Claro. Ahí está el tema. El problema es que lo desecha. Mi habilidad es cantar Leo Mattioli. Bueno... ¿Está bien? ¿Solo Leo Mattioli? ¿Está bien? ¿Eso es una habilidad? Bueno, puede ser un imitador de Leo Mattioli. ¡Ojo! Enseguida seguimos con los mensajes, pero llega el momento de inaugurar sección nueva. Ya la habíamos inaugurado, ¿se acuerdas? No me acuerdo, pero ahora tenemos la placa, ¿entendés? Ah, ahora está la placa. Claro, ahora están los hijos. Se van a ofender los hijos por esto. No los saludaste a tus hijos. Olis. ¿Vamos a saludarlos? Vamos a saludarlos. Nos vamos. Nos vamos. Porque estos son, en realidad, nuestros peques. Nuestros peques. Se llaman Chris... Y Dani. El mío se llama Dani, el tuyo se llama Chris. Ahí están. Y así nació la sección con ellos. Día les pasa algo raro. Es como que los veo como más torcidos, ¿no? Para mí tienen vida. Ya tienen. Propia. Algo les están haciendo del otro lado de la cámara. Mirá cómo se esconden. Qué feo. Bueno, llamen a quién? A la doctora. Bien, ¿acá lo quieres hacer o querés que vayamos para allá? Vamos para allá. Ahora es nuestro lugar habitual aquí. Claro. A ver, bueno, si yo te hablo de la bebida más famosa del mundo, ¿vos qué me decís? La gaseosa cola. Correcto. ¿Sí? Correcto. Mira, es que aquí no. ¿Tenemos la... flaquita o no? Quiero preguntar. ¿Tenemos o no? Me avisa cualquier cosa. Voy a guardar esto por aquí. Ok.
la bebida gaseosa más famosa del mundo. Todos la conocemos, todos, aunque no digamos nada, nada. Ves la tapita roja, ves el líquido negro y ya sabes cuál Inclusive es. La forma de la botella. Ya es característica. Es identificable. Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo comenzó la historia de esta bebida tan famosa y que está en más de 200 países del mundo. Wow. En algunos de ellos prohibidos. ¿Ah? Sí, por el alto contenido de azúcar y demás. Tiene un montón de octógonos, sí, las etiquetas. Correcto. ¿No correcto. Me sale cómo? Octágonos. ¿Hexágonos? Hexágonos. Ah, hexágonos. Sí, sí. Yo ya claro, le quería poner 8. Está bien. Pero bueno, sí, es de alto contenido calórico. Calórico. Con mucho azúcar, bueno. Quizás y entonces está prohibido. En algunos lugares sí. Por bien. Ejemplo, en Asia hay lugares en los que está prohibido por su alto contenido de azúcares. Ah, bueno. Bueno. Se cuidan mucho y está bueno, muy bien. Mira está vos. Muy bien. Pero bueno, tiene una historia bastante particular. Como casi todas las grandes marcas tienen un origen que a veces decimos, mira, no sabía que tenía este origen. Bueno, yo tampoco sabía. De hecho, pensé que tenía un origen distinto. A ver. Resulta que la creó un farmacéutico. ¿Qué? Un farmacéutico. La creó un farmacéutico en 1886, más precisamente el 8 de mayo. Bueno, 8 de mayo, 8 en de una mayo. Farmacia. Él tenía una farmacia, él era farmacéutico. Sí. John Pemberton. Pemberton. Le mandamos un besito. Bueno, no creo que nos esté viendo. No creo que esté vivo, pero bueno. Por eso digo. O capaz que nos está viendo. Nos está viendo. De donde sea que esté John, le mandamos un besito. Bueno, resulta que él estaba buscando. Acá hay distintas versiones. Sí. Así que ustedes quédense con la que más les gusta. A ver, versión. Hay una versión que dice que estaba buscando una solución para el dolor de cabeza. Mira. Hay otra que dice que era para los dolores estomacales y para tener un poco más de energía. Ajá. Puede ir por ahí. Me suena más esa. Me suena. Y hay una que es trágica. Ay, Dios. Pero bueno, como todas las historias tienen algún lado y polémico. Después vamos a ver la polémica porque claramente acá siempre traemos la polémica. Bien. Pero antes vamos a ver. Polémica. Es la cuestión. Sí. El día que no traiga polémica me van a echar. Sí. Corre. Bueno. No. Ahora me echan la culpa, mira. No, bueno. Pero bueno. La otra y la opción que inclusive dicen que es la oficial, pero que la empresa obviamente no la dice, no la reconoce porque no sería como lo ideal para su imagen. ¿Cuál es? Tan familiar. Que el creador. Ay, no me asustes. Guarda con esto. El creador había estado en la guerra de sucesión. Sí. Y había recibido una herida en el combate. Y bueno, producto de esto, tenía que usar morfina. Sí. Para aguantar los dolores que tenía. Sí. Pero no quería, se estaba haciendo adicto a la morfina. Sí. Ahí está lo trágico. Entonces, buscaba un remedio alternativo que pudiera calmar sus dolores. Y así llega con la fórmula de esta famosa gaseosa. Yo les dije que rebuscado. Era trágica. Sí. Rebuscado. Esta no es la versión, digamos, que la empresa reconoce. No es la que más pone contenta a la empresa. No, claramente, porque bueno, es un poco triste el origen que tiene. Más con la imagen de familia, de sí, un montón sí. de cosas que, digamos, proyecta esta marca. Entonces, bueno, no sería. No es la versión reconocida. La que más me parece es la del estómago. Porque viste que se contaba antes que no solamente esta, sino otro tipo de bebidas que son de otros rubros son para el estómago. La gran amiga de ella. Claro, la gran amiga de ella era para el estómago. Entonces, o sea, como esa combinación me parece que va por ese lado porque me suena por ahí. Puede ir por ahí, sí. Por eso digo que quédense con la que más les guste. Con la que más te guste. Con la que más les guste. Pero bueno. Acá dicen que es el rol, chicos. ¿Qué es eso? No existe eso. Bueno, ahí está. Ese es el inventor. Este es el inventor. Y bueno, él iba a tener un aliado porque, claro, o sea, lo vendían como un producto de farmacia. O sea, para calmar o los dolores de cabeza o los dolores estomacales. Pero a la gente le empezó a gustar tanto que lo empezó a usar como bebida refrescante. Ah. Entonces, hubo alguien que la empezó a vender en un vasito a 5 centavos. Ah, mira. Y también se distribuía en la farmacia de Pemberton. Pero se alió con el señor que estamos viendo ahora, que fue el creador del logo, el contador de él. ¡Qué locura! Frank Robinson. Bien. Mira, el logo más famoso. Sí, sí, sí. Más reconocible de la historia. Míralo, Frank. Míralo, Frank. Pero iba a venir un señor que acá, ustedes deciden si se quedan con el malo o el bueno, si lo ponen en el lugar del malo o del bueno. Porque Candler, que es el que en realidad hace explotar la marca como la conocemos hoy, con toda su cuestión publicitaria y demás, parece
que si seguimos la versión trágica, le habría comprado, claro, con todas las deudas que se generaban por la adicción a la morfina y demás, Pemberton no podía explotar la marca al nivel que llegaría después. Entonces viene un empresario, la compra por $2,300 nomás. Ay, una empresa que vale millones. ¡Qué mal negocio! Que le salió mal ahí el cálculo. Oh, toda la vida arrepentido yo. Toda la vida. Porque encima, claro, la explosión fue casi inmediata. A los, a 11 años de que encontrara la fórmula, ya había salido el. Hasta Papá Noel. Hasta sí. Papá Noel se cambió el traje. La Navidad es prácticamente invento de esta marca. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, un cuadro que rememora. Es un aviso publicitario ese de tomando Coca-Cola. 5 centavos, un vasito, barato. Mira vos. Sí, sí. Bueno, no sabemos cuánto era 5 centavos en aquel entonces. 5 centavos era, capaz que era mucho capaz dinero. Capaz que era mucho. Mucho dinero. Pero bueno, básicamente esa es como la historia de la invención. Bien, el origen. El origen. Ahora. Hay un origen que... Ahí vengan con la polémica. Ahí viene la polémica. Porque dicen desde que en un pequeño pueblo de España se había creado antes la fórmula, habían llegado antes a la fórmula de la... De la famosa gaseosa. Siempre pasa que el que lo inventa no es el que recibe después y lo patenta. Sí. Bueno, supuestamente había tres amigos que estaban también como que tenían una licorería. Sí. Entonces, obviamente buscaban hacer nuevas recetas y demás. Y hicieron una mezcla de nuez de cola con hojas de coca de Perú. Bueno. Y así crearon una fórmula muy similar a la de la gaseosa, que después, supuestamente, parece que estos estadounidenses van y compran la patente, fórmula, digamos, claro, la fórmula. Para poder hacer. Entonces, bueno, ahí está la polémica de saber si realmente el origen es como se muestra. Inclusive, se dice que esta fórmula que presentaron estos tres amigos lo hicieron en la exposición de París de un año antes, de 1885 sería, de la supuesta creación de la gaseosa. En un ratito vamos a ir con los otros usos que tuvo este invento también, pero nos vamos a meter en la primera pausa de Más en Común y a la vuelta ya tenemos todo. Ahora en un ratito, cantamos. Y estamos de regreso aquí en Más en Común y por supuesto la consigna sigue en pie porque el premio se va en el día de hoy. La bolsa de alimentos para mascotas, que viene muy bien. ¿Tenés mascotas, Juli? Sí. ¿Cuántas? Tengo dos perras y una gata. Bien. ¿Mascote? Sí. Perfecto. Bueno, si querés podés participar otro día. Hoy no podés. Hoy no puedo. Hoy no podés porque estás de invitada. Bueno. Hoy no vale. Dale. Pero podés participar otro día. ¿Cuál es tu habilidad inútil? Es la consigna del día de hoy y por acá nos dicen... Hola, Romy. Mi habilidad inútil es tocarme la nariz con la punta de la lengua. Dificilísimo. Yo no llego. Liliana, yo tampoco. No lo vamos a intentar. No, no. No lo crean. Sí. Hola, Romy. ¿Qué tengo que hacer para participar de la bolsa de alimentos? De la bota. Mi habilidad inútil es imitar a María Becerra cantando. Y si soy mía, ¡ay! Ahí la tenés, vos que querías a María Becerra. Y la quería escuchar a María Becerra. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Pero mandanos un video, mía, así te vemos. Sí. Y te escuchamos, principalmente. Hola, Romy, mi habilidad inútil es recordar fechas de cumpleaños, aniversarios y eso. El Facebook se llama. ¡Es claro! Porque de que está Facebook me los olvidé todos. Es la chica Facebook. Es la chica Facebook. La chica Facebook. Dice que bueno ver a Juli, dice, abrazo Jocelyn. Mira, ¿la conoces a Yoselin? Creo que sí. Bueno. Creo que se ve la dónde viene. Ah, no tengo ni idea. Sí, bueno. Sí, sí. ¿Es bueno o malo? No, sí, sí. Ay, sí. Bueno. Porque estoy tratando de hacer, pero Yoselin creo que conozco una sola. Así que sí. Bien. Hola, Romy. Mi habilidad inútil es tener los pulgares que se me doblan para atrás. Se dislocan. Dice, nunca pude hacer una media luna ni nunca voy a poder hacerla porque me caigo. Ah, se le van para atrás. Ah, la media luna. La media luna yo dije la media luna para... Claro, si podés comerla con los otros dedos. Fija pensando en comida. Gracias. Bueno, Mari, un saludo grande. Bueno, momento difícil de tu profesión. Se termina todo acá. Ay, qué... Acá la simpatía, chao. Asustate. Porque bueno, llegó el momento donde tenés que tomar una decisión muy difícil. Y la decisión acá es, ¿el este o este? ¿Elegís este o este? Y vas a tener que mirar el monitor allá porque te van a aparecer dos globitos acá.
y vas a tener que elegir entre esas opciones. Ok. La situación es la siguiente. Sí. Te dicen que sí o sí tenés que dejar la banda. Este tío tan hermoso que estás recién comenzando, una cosa muy linda. Chao. Se me ríen los músicos. Se te ríen. Chao, lo tenés que terminar. Porque te necesitan para llevarle la agenda a una personalidad súper conocida. Entonces ahí mezclas todos los rubros que sabes hacer. Claro. Mientras la secretaría, cantante, ¿eh? Todos los que tenés. Sí. ¿A quién le llevarías la agenda? Y te vamos a dar opciones. A ver. Vamos con las dos primeras. Justo lo habíamos mencionado el día de hoy, Camilo y Eva Luna. No, o David Beckham. Me hace como bueno. David. Recalculado. Ahora encima está con Messi, olvídate. Dame chance que te pregunto. Ha llegado a destino. Ha llegado a destino, se quedó ahí. Pará. Camilo y Eva Luna son canciones, niños, vas de gira por todos lados. Por ahí te dicen, che, Juli, cantate un tema. Tiki, cantando. Ve, ahí te voy convenciendo. O David Beckham. Pero la mujer es cantante, capaz que armamos algo también. Con ¿era Victoria? ¿Era Spice Girl o no? Claro. ¿Viste? ¿Cómo era? If you wanna be my lover, you gotta get me my friends. Like it lasts forever. Bueno, ya sabemos que nos quedó con Beckham. Podemos hacer en la Spice de Roca. Yo te puedo hundir la carrera en 2 minutos cantando. Bueno, hay público Beckham para todo. Ay, ¿cómo se llamaban las de acá que no eran las Spice Girls? Las bandanas. No, bandana no. ¿Sí? Las otras. Que salieron otra después. Las Superstars. Ah, que... no, ya hicieron. ¿Cuál? Electro Stars. No, esa no las conocí. Eso era tremendo. No las conocí. ¿Bandana? Ahí está. ¿Los chicos la conocen del otro lado? No, ¿las Spice Girls? Son todos muy chiquitos. ¿Alguien conoce las Spice? Allá sí. Allá, claro. ¿Qué edad tenés? Tiene 13, claro. Claro, no conoce no a las Spice Girls. Ahora por ahí por Beckham. Capaz que por Beckham ya empezamos a conocer a Victoria y de ahí empieza claro todo un resurgimiento. ¿Qué te dicen? Con Antonella allá se ponen, ¿no? Mira, obvio. Olvídate. Hacemos bueno, un grupete. David Beckham o Ángel de Brito. Todo el chisme, le llevas todo el chisme. Sigo firme. Ok. No con Beckham. Siguiente, los Nocheros. Asado, folclore, peña, te vas tiqui tiqui a los cantos. No, estoy vegetariana. Oh, David Beckham. Seguimos. David Beckham o Cris Morena, más del palo de la actuación. Bueno, Cris Morena un poco salió. Es que empezamos con uno muy fuerte, claro, en el arranque. Claro. Está complicado cambiar. Adiós, besito, Cris Morena. David Beckham o Natalia Oreiro, te lleva a Rusia, te hace ciudadana de Rusia, vos podés cantar en todos lados. Vestidos. No. David Beckham, seguimos. Seguimos en Miami. Los Pimpinela. Puro lío, ¿viste? Te armás las letras, ¿viste? De peleas. Hace entonces 2 años y un día que vivo sin él. Yo te hago del hombre porque soy la que no canta, digamos. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Hace 2 años y un día que vivo sin él. Ya estuvo, claro. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. Vos decís quién es, ¿no? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A mí. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Tremendo. Seguimos con Beckham. Ok, dije, con esto ya vamos con Pimpinela. No. Nos vamos con Topa, que recién se lo mencioné allá, no sabe ni quién es Topa, no, besito sé, Topa. Sé quién es, pero no me... No, no. Adiós, Topa. Prefiero a Marielena. Beckham o Alf. Alf. Que me va a llevar al espacio. Al espacio. Cuestiones del espacio y le llevas la agenda tipo de Júpiter, por ahí andan. Te pone la cancioncita. Le vas cantando por atrás. Pero me gustan los gatos, pero no para comer. Claro, sortudo. Seguimos con Beckham. Brad Pitt, acá te la compliqué. Ay, so guacha. Brad
Pitt o David Beckham. Y tenemos a Brad Pitt, sets y mucho maquillaje, la onda del film, actuación, o nos vamos por el mundo del fútbol, las Spice Girls y Lionel Messi. Lo que pasa es que ahí tengo todo, porque yo soy bastante futbolera desde chica. Eso no te lo conté, si no ahí ya cambiabas, no me ponías primero. Mira vos. Y es como que... Quedó con David. Sí, quedó David. El aplauso es para nos vamos a hacer amigos de Victoria. Y Antonella. Antonella, todo. Muy bien, de acá me voy porque sigo con las historias de la famosa gaseosa. Y quiero conocer porque sé que el secreto... Quiero saber dónde está el secreto más, mejor guardado. ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde está la fórmula? ¿Sabés dónde está la fórmula? En la Cangreburger. ¿Dónde está? Bueno, resulta que está en una... ¿Quieren asado? ¿Quieren asado? Sí. Y lo otro me parece más que asado. Sí. Me parece que más que asado. El compañero del que tenías por ahí. Correcto. Bueno, la receta mejor guardada de la historia está en una bóveda en Atlanta. ¿En serio? Desde 1920. No abrieron más la bóveda. No abrieron más la bóveda. Tenemos imágenes. Estamos, exclusivas dentro de la bóveda. Tenemos imagen exclusiva de la receta, señora Anote. Anote, 600 gramos de azúcar. No, pero de verdad es un secreto sumamente guardado. Obviamente, quienes tienen acceso a esa receta no pueden decir absolutamente nada. Tienen un contrato de confiabilidad y hasta dicen que, como pasa con el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, no pueden viajar esas dos personas, porque solo dos la conocen, en el mismo avión. ¡Qué rico! ¡Qué complicado! Tener eso, ¿viste? Cuando tenés un gran secreto en tus manos, antes. Tenés que vivir raro. Sí. No sé si vale la pena. Vivir escondido. Mirá lo que es la bóveda. Hermoso. Míralo, qué hermoso. ¿A ver la bóveda? Es un montón. ¡Chico! Y se puede visitar, ¿eh? Claro, andás a ver en cuál de todas esas cajitas está la receta, ¿no? Está la receta. Ahí tenés, está adentro. Bueno, ahí la tenés a la receta. ¿Esto es real? Yo creería que no, que claro, sacaron la foto nomás. Sacaron la foto. Como descuidada. No, sí, mira, ahí tiene la botellita de la gaseosa. Correcto. Yo debe tener escáner de ojo, de pulgar, de dedo del pie meñique, sí. De bueno, pelo. Por eso hay que evitar que esas dos personas que lo sepan se mueran, supongo. Ay, por favor. Y sí, por eso no pueden viajar en el mismo avión. Ay. Está muy complicado. ¿Qué tema, chicos? Sí, ¿qué tema? Complicado. Estamos preocupados por la marca esta. Después imagínate, un día se deja de hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el compañero acá? Creado la bebida que era creada en Córdoba. ¿Qué hacemos con eso? Ustedes no están pensando en eso. Hay que cuidarlos. A las dos personas que tienen la receta hay que cuidarlas. ¿Las de Córdoba? Creo que ya no caía. Es que hay una gaseosa inventada en Córdoba, que es reconocida, que es de Lima Limón. Sí. Ah, es verdad. Entonces me fui para aquellos lados. Es verdad. Pero es, la es que como... yo me refería es la compañera. La compañera. ¿Qué otros usos tenía la Coca-Cola? Perdón. Tiene un montón. Porque bueno, antes también se usaba para aflojar tuercas. ¿Aflojar tuercas? Para aflojar tornillos. Tornillos, para limpiar el óxido. Para limpiar ventanas, yo que desconfiaría un poquito de se esto. Se te pega las moscas. Es un poco un montón. Pero para alejar las abejas. Me para parece, alejar las claro, porque vos pones la gaseosa y el alto contenido de azúcar que tiene lo hace más atractivo que tu sangre. Entonces se van... Hay que chequear. Yo lo chequeé. No sé si está bueno chequear esto igual. Porque bien. Tendremos que traer el panal. Sí, no, se complicaría mucha un poquito. Mucha movida, gente. No sé si saldría bien eso. Pero bueno, también para aliviar picaduras. Para limpiar picaduras, para limpiar vidrios, para limpiar el baño. Para de limpiar... abejas, dice la picadura. Claro, justo. Si no alcanzaste a poner la gaseosa, claro. Te picó. Bueno, tiene muchos usos. Uno que yo lo tomaría con pinzas. ¿Cuál? Es el de aclarar el pelo. No, chicos, ¿cómo te vas a andar poniendo eso en la cabeza? Que de hecho fue un tren que se hizo muy conocido en internet. ¿Un tren? Sí, o sea, como algo que un tren viral, una prueba viral. ¡Ah! Que lo probaron, tren, dije yo. un tren viral, muy conocido, sobre justamente esto de probar si aclara o no el pelo. ¿Y aclara o no? Que te lo arruina seguro. Que te lo arruina y que te lo... aparte... Tiene mucho azúcar eso. Yo no, claro. No lo haría, después lo vienen las abejas. Y para sacar chicle, cuidando. Estoy viendo al señor que está... Para sacar chicle del pelo. Ah, sí. Eso es bueno, es una buena. Eso sí, es eso una saca buena. Chicle del... Ojo, ha pasado muchas veces. Mucho. Muchas más de lo que piensan. Pero bueno, ahora... Los miles de usos. Estos
usos se probaron, pero nosotros vamos a probar otras cosas que andan en internet que también son de dudosa procedencia. A ver, veamos. Me encanta lo que es de dudosa procedencia. ¿Funcionó? Me encanta lo que no está comprobado. Lo que no está comprobado. Y nosotros lo hacemos acá en el programa. Correcto. Ay, me da un miedo ya. Bueno, aquí tengo un vasito con agua. Bueno, hasta ahí no me da miedo. Y tengo una moneda. Bueno, venimos bien. Tengo una moneda, la voy a colocar aquí, en el fondo del vaso. ¿Qué vas a hacer? Bueno, y por acá tenemos sal. Bueno, ¿sí? Hasta ahora no explota nada. Hasta ahora no va a explotar. Vamos a echar sal. Estoy viendo un globo y una cosa en aerosol acá atrás, es un miedo. Obvio que si van a hacer estas cosas, siempre con un adulto que vigile, y si son adultos también con otro adulto que los vigile. Por la importante. Duda. Bueno, según el truco que anda dando vueltas por internet, si yo pongo agua, una moneda y sal, hace una reacción que puede hacer que este clavo que está doblado vuelva a su estado natural. Y se endereza. ¿Pero dónde vieron eso? Se va a desdoblar el clavo, me muero. ¿Ustedes qué opinan en casa? ¿Va a pasar o no va a pasar? A ver, ponelo, yo tapo. Ponelo. Tuki, 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 tuki. A ver, ese sería como el video. A ver cómo es. Dale play, a ver qué onda. Ok, mete la moneda. Lo que recién acabamos de hacer nosotros. Le puso sal. Raro, muy raro. Le pone el clavo doblado. Ok. Está curvo ese clavo. Curvito. Bien. ¿Y qué hace? Ahí. Ojo. A ver. ¿Ustedes qué ven, gente? Mentira. Eso mentira. Sí que es otra. A ver, déjame ver si se... ¡Uy, chicos! ¡Impresionante! ¡Impresionante que no salió! ¿Qué es una porquería? Ni siquiera la ilusión, ¿no? ¡Olis! ¡Es el clavo! ¡Está más doblado ahora! ¿Querés doblar más el clavo? Bueno. Era con un dólar. Era con... ¡Claro! Ahí porque está devaluado el peso. No sirve ni para desdoblar clavo. ¡Claro! La moneda no estaría sirviendo para... Bueno. Chico, por favor. Bueno. Esos chistes de ahora. ¿Qué? Desaprobado. Desaprobado. Chao, anulado. Chao. No bueno. Me gusta. Bien. A ver. Vamos con el globo. Vamos con el globo. Ay, que Dios nos acompañe. Según la ciencia o internet, este globo, si yo lo lleno de estática, puede desenroscar una tuerca. Bueno. Frename acá la 25. Con pará. Su permiso, vamos a usar este ¿vemos hermoso... el video? Vemos el video. Vemos el video. Entonces yo voy llenando de estática. Dale, este hermoso llenando globo de estática. Con este suéter precioso de Clemira le mandamos un besito. Besitos a Clemira. Vamos a llenar de estática. A ver, mientras tanto. Ah, también puede ser con la bufanda que. A ver qué hace el señor en la. Ok. Lo que va a hacer es desenroscar eso que tiene ahí con la estática del globo. La estática. Mirá cómo lo desenrosca. Ojo. Chicos. ¿Qué opinan ustedes? Con lo de clavo de resin ya no tengo fe, ¿me entendés? Bueno, yo sigo acá dándole estática al globito. Ok. Bueno, vamos a correr. Venimos, entonces, a ver, veamos. Tenemos el globo ya. Qué mal que va a estatificado. Estatificado. Me encanta lo de estatificado. Y tenemos este tornillo con una tuerca. Bien. ¿Verdad? Momento de tensión. Momento de tensión. A ver. Vamos. Esto solo lo puedes. Vas a ver en Más en Común. Nadie se animó a tanto. Para, capaz le falta estática. Capaz le falta estática. Pero, ¿querés que le dé un poquito? Vamos a darle estática. Yo lo único que sé es que ahora me voy a conectar con todas las puertas que encuentre de metal. ¿Por qué giraba la sillita? Gracias a este truco. Como ven, nosotros... ¿Ven? Esto está perfecto. Ponelo. Vamos. A ver. Increíble. No. Imágenes exclusivas. Nunca antes visto. Solamente las vas a ver acá. Un clavo que no se mueve ni que le pagues. Olis. No, chicos, tampoco. ¿Qué sé? Desaprobado. Pero por favor, nos mienten en redes. ¿Cómo nos mienten? Yo tenía fe en este, no. Ojo. Tenía un poco de fe. ¿En serio? ¿Qué sé yo? Eso es mucho. Bueno, el más polémico de todo. Oh, eso no. Quedó uno. Quedó uno, chicos. Quedó uno. Todavía no me voy. La banda se está queriendo ir, ¿me entendés? ¿Están bien? ¿Tienen miedo? Están bien, o sea, como son de los nuestros, digamos. Ok. Bien. Ahí está el tercero. ¿Qué hace el señor ahí? Llena un vaso de agua, que yo ya te digo, es un montón de agua para mí.
Esto okay. supuestamente es un concepto de la tensión de la superficie. Concepto de la tensión de la superficie. ¿Qué tiene que pasar? Espérate. Ah, bueno. Primero habría que mojarle el agua. Espérate, no mojes toda la mesa. Pará. Sería como... Ah, no, se tiene que caer el agua. Correcto. Supuestamente se hace una película. Invisible. Me voy corriendo, ¿eh? Que va a evitar que se caiga el agua. A ver, pues... Ay, ay, ay. Bueno, venimos acá al piso. Bueno, es un montón de agua, bueno, ¿no les parece? Vale, muchísimas gracias. ¿Qué querés que haga? Vamos, dale. Vamos. Bueno, supuestamente tenemos aerosol, alcohol en aerosol. Vamos eso a echarle. Nunca lo vi. Es poquita agua, yo no puse tanto. Me parece okay. exagerado lo del sol. O sea que si nos vamos a mojar, nos mojamos poquito. Claro, vamos a echar tuki tuki tuki. Ay, Dios mío. Y vamos a echar un poco de azúcar. ¿O sea, es que a pesar de todo eso, le tengo un poco de fe a este? Bueno, supuestamente se va a generar una película, como vimos ahí, invisible, que va a hacer que el agua no se vuelque. Una película invisible, buenísimo. Vamos a hacerlo como en el cartoncito. Tuki, tuki, ay, tuki. Por el lado. No, chica. Ojo. No, pero tensión, para. Tensión. 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 Momento decisivo. ¿Sale o no sale? A ver. ¿Se queda el agua en el vaso? Tuki, tuki. Tengo miedo. Chicos, seriedad. Ojo. Increíble. Fíjate lo que va a suceder. Este rastro no pasa nada. Bueno, no pasa. Lo importante es que hay salud. Siempre digo lo mismo. Esta es mi labor. Chicos. Probar cosas que nos estafan en internet. Gente, ustedes lo vieron. Eso es para que no le crean las cosas a la gente de internet. Mira cómo quedó el pobre cartón. Mira cómo quedó el pobre cartón. No seas como el cartón. La próxima. Aumento. Ay, por el amor. Tengo próxima, ¿no? Vengo a la próxima. Sí, sí. Ah, vení. Bueno. Uy, perfecto. Ay, Dios. Me va a agarrar. Me voy a quedar sin aire. No, ya, y los que tienen aire y tienen para cantar son esta banda que es. ¿Cómo es? Kiomu. Se llama la banda. Kiomu. Kiomu. Y los vamos a escuchar en el día de hoy. Así que, Juli, todo es tuyo. A ver. ¿Estamos habilitados con el micrófono? Claro. Bueno. Pueden más que el amor,
fuertes que el Olimpo se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Llegan mensajes por la habilidad del día de hoy. No me puse esto por moda. Esto es por el juego que se viene en un ratito, que está el locutor acompañándome. Venga, acérquese hace un segundito para que vea que estamos los dos como preparados, listos ya para jugar en un rato nomás. Muchísimas gracias. Dice, hola Romy y amigos, somos las Mellis Nómades. Osiris dice, mi habilidad es hablar todo el tiempo sin parar. Bien, es una buena habilidad. Norien dice, contar detalles de lo que cuento que no son importantes, pero igual los cuento. Viste que esto de hablar como mucho, viste, dar mucho detalle que no tienen nada que ver, pero uno los cuenta. Me hace que sí. ¿Le pasa eso? Sí. Me pasa. Un capítulo de media hora de una novela en 45 minutos. Te daba tantos detalles extra que tardaba el mucho más que lo que... Pongamos claro, el capítulo. Lo vemos. Antes no se veía de vuelta. Ah, entonces bueno, era bueno, ¿eh? La era tenés. Un buen don. Te contaba hasta el color de la pared en el momento. Wow. Ojo, ¿eh? Bastante inútil igual. Uno más. Dice, hola Romy, soy Sandra. Mi habilidad es que paso las anillas en el gym. Nos divertimos en familia viendo el programa. Muchísimas gracias, Sandra, pero las anillas en el gym es un súper talento. Las anillas son las esas que vas así tipo colgando, ¿no? Creo que sí. Claro, fuerza. Eso es una habilidad, una buena habilidad. ¿Qué me dice por acá producción? Ah, ¿nos vamos a jugar? Claro, porque sí, porque jugamos al En Boca Cabeza con esta banda increíble que se va a estar presentando en Casa de la Cultura este domingo. Este sábado. Este sábado, perdón. Sí, 21:30 horas, en bien. El hall. En el hall, sí. Me encanta. Va a haber covers, va a haber de todo. De todo. Después vamos a estar contando la fecha de agosto, pero ahora llega el momento de concentrarse. Porque esto es a matar o morir. No queda otra. Y se ríe el locutor. Y tenemos acá, por un lado, mi compañero es... Mariano. Y el locutor con Juli. ¿Nos vamos a ver quién gana? Tenemos 1:30 para hacer todo este desafío. ¿Estamos listos? Hace así, no se tiene fe, Juli. No. Vamos, Juli. Ponemos el reloj en pantalla. Tiempo en el aire. Vamos. A ver. ¿Vamos? ¿Quedó? ¿Quedó? Quedó. Vamos. Ok. Son las azules las que hay que tirar, ¿eh? No. ¿Cómo la agarran con la mano, por favor? ¿Me agacho más? Ay, ¿está bien ahí? Ok. No. Dale, dale, Mariano. Tú puedes. Che, Juli, me está tirando pelotitas para... quedó. Para ver si pierden. Quedó. No, Juli. No se vale hacer trampa. Se va. Ay. Hay que quedarse quietito. Uy. Hizo casi. Vamos. Vamos. Ay. Vuelve a rebotar. Está reconcentrado, Mariano. ¡Ay, vamos, vamos! ¿Qué? Yo estoy viendo que la está agarrando con la mano este que tengo acá al lado. Bar, por favor, ¡vamos! Esté atento. ¡Vamos, Mariano, vamos! Ganamos porque metimos hasta el... ¿Qué pasó? El gorro. ¿Qué hace con las pelotas en la mano? No, vamos, va limpiando el set. ¡Vamos! Que te quedó medio torcido. ¡Ay! Vamos, Mariano. ¡Ay, sí! Vamos. ¡Ay! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! Te la di en la cara. En cualquier momento se me... ¡Véganme amarillo! ¡Vamos, Mariano! Ya tengo descontrol. Oh. ¡Rebotan! ¡Sí! ¡Tiempo! Tiempo, esa no vale. Bueno, sí vale. No sí vale. I'm sorry. Uy, el lío que hicimos acá, mira esto. Pero igual los mejores colores. Ganamos, dice.
¿Ganamos? Uy, qué parejo que está esto. Está parejo, ¿eh? El escribano Plato Murphy, ¿no vino? ¿El quién? El escribano Plato Murphy. Plato Murphy. Sí. Sí, dígame. Estamos justito. Muy bien. Tenemos. Nosotros éramos las azules, ¿no? Bueno, vamos con las amarillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y si hubieras colocado la última, eran cinco. Eran cuatro y media todavía. No, porque bueno, la primera parte estaba. Dejémosla en 5. Dejémosla en 5. Bueno. Y vamos a ver cómo crees que nos fue. Creo que ganamos, dice. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que si metían esa ahí. Empatamos. Pero empatamos lo mismo porque acá hay fair play, chicos. El aplauso es para ustedes. Gracias por haber jugado. Gracias. Genios. Y nos vamos a sortear el premio del día de hoy. En un ratito los escuchamos, claro que sí. Y me van diciendo después la fecha de agosto. Dale. Sorteo de la bolsa de alimentos de Veterinaria Fantini. Lo ponemos a la ruleta rápidamente en pantalla. Triqui, 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 triqui. Y gracias por haber participado. Gracias por comentar su habilidad que no sirve para nada, para reírnos un poco. Y a ver qué nos dicen. Hernán, ¿se queda ahí? Hernán con el 701 se lleva la bolsa de alimentos de Veterinaria Fantini, así que atención porque producción los va a estar llamando. Juli, se viene fecha también en agosto. Esta, la primera, es ahora este sábado en Casa de la Cultura. El 22, sábado 22. Vayan a festejar el Día del Amigo con buena música. Claro. Entonces dicen, no, pero nos tenemos que juntar para el día. No coman, no hace falta comer. No hace falta ir a mirar. Comer. Claro. Escuchar. Un poquito, hay el que escuchar. El 22 a las 21:30. Bien. Y el 11 de agosto, cena show. Bien. En el casino de Roca. ¡Fua! Pero están como quieren. Y ahí está, tenemos parte de la publicación. También tenemos, para que se quieren enterar de más, tienen los Instagrams personales. ¿Cómo sí. es el tuyo, Juli? Juli Bermejo, cantante. Bien. Cristian Bastías. Cristian. Bastías. Bien. Y acercar el micrófono ahí. Ahí va. Mariano Cobatti. Perfecto. Ahí sí los encuentran en Instagram. No nos queda más tiempo, solamente escucharlos bueno. a ustedes. ¿La pasaron bien? Excelente. Muchas gracias ¿Bien? Por la invitación. Me encanta que la hayan pasado bien. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. ¡Adiós! That can be sold. We were right till we weren't. Build a home and watch it burn. Oh, didn't wanna leave you, didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Cherry red, match roses that you left. No remorse, no regrets. I forgive every word you said. Oh, didn't wanna leave you, didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, babe. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, babe. Muchas gracias.